Mi madre nació en un mineral del estado de Durango llamado San Andrés de la Sierra, y allí vivió toda su juventud, hija de mineros y entre mineros, entre quebradas y cascadas, y árboles y flores. Ella me ha contado su infinita curiosidad por saber del mundo que ocultaban las altas montañas que rodeaban su pueblo, sus sueños y su siempre nueva admiración y amor por la naturaleza. Soñaba con tener algún día un hijo artista, poeta, escritor, músico, alguien que pudiera expresar todo lo que ella admiraba y amaba de la naturaleza y de la vida. Duérmete, clavel, que el caballo no quiere beber. Duérmete, rosal, que el caballo se pone a llorar. Duérmete, clavel, que el caballo no quiere beber. Duérmete, rosal, que el caballo se pone a llorar. Duérmete, clavel, que el caballo no quiere beber. Duérmete, rosal, que el caballo se pone a llorar. Duérmete, clavel, que el caballo no quiere beber. Duérmete, rosal, que el caballo se pone a llorar. Duérmete, clavel, duérmete. Genios de la mexicanidad y lo moderno. Entre la cultura que atesoramos y la meta que anhelamos, se debaten los gigantes de la plástica, las letras, los escenarios y la música. Su obra retrata la majestuosidad de lo diverso que es México. Sus palabras, sus colores, su música, su mirada. Thank you.
Fermín Revueltas es una búsqueda de la luz y del espíritu, que a través de un pequeño conjunto de imágenes míticas y emblemas de la patria, muestra el rigor que tiene el pensamiento imaginal. Nacionalismo revolucionario, es verdad, pero no en lo que tiene de particularismo folclórico o de típica curiosidad, mucho menos en lo que pudiera haber de alarido y estruendo sanguinario o de fuego resentido, sino en lo que hay en él de conciencia del alma humana y de su misión universal. Napentone, que chilo guapo, Julia guaso se va más hoyo reme, eisivo me tucumichasu. Ilico yo topa buena ca, te pague su cabe, tayo de cabe. Viaje místico también, pues donde México no es visto no como una idealidad abstracta, sino en lo que tiene de espacio geográfico limitado y concreto, donde lo que se celebra no es simplemente el paisaje y el exotismo regional, sino un simbolismo poético y filosófico cargado de reverberaciones sentimentales e hierogamias solares, y en donde se revela su historia y su destino espiritual. Del artista mexicano al arte es visto así en términos de independencia y de espíritu propio, potente, para expresarse en una obra clásica de perfecto carácter crítico y reflexivo, dueño de una responsabilidad superior, de un lenguaje pues, cuya significación y carácter resulta universal por su espíritu de trascendencia y de humanismo. Escribir ya en sí mismo es una forma de libertad, que aún sin papel ni pluma nadie nos podrá arrebatar de la cabeza a menos que nos aloje dentro de ella una buena bala con la que termine todo. Escribo estas notas como quien arroja un mensaje al mar dentro de una botella. ¿A manos de quién llegarán si llegan a manos de alguien? Mire usted. Yo me considero una persona autodidacta, que solo estudió 6 años de primaria y 1 de secundaria, y que hice mi formación académica en diversas bibliotecas. Tenía apenas 15 años cuando conocí la cárcel en 1929, cuando fui apresado por participar en un mitin sobre la conocida plancha del Zócalo capitalino, y se me acusó de sedición y alteración del orden público. Ahí me puse a estudiar mucho porque se me permitía recibir libros.
La vida de Revueltas es como la de uno de sus personajes, probablemente el más poderoso. Atado por siempre a la idea de la militancia, convencido que la revolución es la meta imposible y necesaria, Revueltas padeció cárceles 2 veces en las Islas Marías. Vive circunstancias muy difíciles. En 1968 se incorpora al movimiento estudiantil y va a la prisión de Lecumberri. Desde ahí, se da cuenta de que el mayor crimen que podrían cometer sus compañeros de movimiento es la juventud. Entonces, escribe esta carta a Octavio Paz. Muy bien habría logrado reunir aquí Martín Dosal sus 3 docenas de libros, su Baudelaire, su Juan Ramón Jiménez, su Miguel Hernández, su Pablo Neruda, su Octavio Paz. 2, 3 docenas de libros, ¡ah, qué bello es decirlo aquí! Los 20, los 30 libros, ¡qué amoroso resulta! ¡Qué callada y paciente aventura esconde! Han venido uno a uno hasta llegar a sus manos y ahora a las mías. Y aquí están, para esa visita antigua, renovada, que se combinó con nuestras gentes. De sus manos a las nuestras, de nuestros ojos a los suyos. ¿Cómo decirlo? Años no, sueños atrás, desde entonces, desde aquel entonces, este de hoy mismo, este de no importa qué día de visita, tan lleno de la confiada seguridad moral, del sosiego cálido y humilde con que nos miran a través de esa forma severa y religiosa que aquí toma el amor. Cuando vienen a visitarnos nuestras gentes y nuestros libros, cuando vienen a visitarnos y a quedarse aquí en la cárcel con nosotros, todo lo que nos ama y lo que amamos, han venido desde los años y los sueños más distantes y más próximos, y aquí están, en la celda que ocupamos Martín Dosal y yo, su Baudelaire, su Proust, mi Baudelaire, mi Proust, nuestro Octavio Paz. Martín Dosal, lea Octavio Paz, tus poemas, Octavio, tus ensayos, los lee, los repasa y luego medita largamente, te ama largamente, te reflexiona aquí en la cárcel, todos reflexionamos a Octavio Paz. Todos estos jóvenes de México te piensan, Octavio, y repiten lo mismo, los mismos sueños de tu vigilia. Pero puesto que estas palabras se escriben para hablar de ti, Octavio, antes de hablar de estos jóvenes que en la cárcel de Lecumberri leen tu obra, he de decirte quién es Martín Dosal, mi compañero de celda, mi hermano, Octavio, nuestro hermano. Un día cualquiera de este mes de julio, Martín cumplió 24 años, y realmente esa es la cosa, está preso por tener 24 años, como los demás, todos los demás, ninguno de los cuales llega todavía a los 30 y por ello están presos por ser jóvenes, del mismo modo en que tú y yo lo estamos también con nuestros 55 años cada uno, también por tener esa juventud del espíritu, tú Octavio Paz, gran prisionero en libertad bajo poesía, porque si leen a Octavio Paz es por algo, no son los jóvenes ya obesos y solemnes de allá afuera, los secretarios particulares, los campeones de oratoria, los ganadores de flores naturales, los futuros caciques gordos de Zempoala, el sapo inmortal, son el otro rostro de México, del México verdadero, y ve tú Octavio Paz, mira a los prisioneros, mira nuestro país encarcelado con ellos. Martín Dosal lee a Octavio Paz en prisión. Hay que darse cuenta de todo lo que esto significa, cuán grande cosa es, qué profunda esperanza tiene este hecho sencillo. Hubo pues de venir este tiempo, estos libros, esta enseñanza que nos despierta. Martín Dosal tiene 24 años.
Es un joven maestro inalcanzable y bello que trabaja sus 24 años, sus 24 horas diarias en las aulas, en las escuelas, en las asambleas, que enseñaba poesía o matemáticas e iba de un lado para otro con su iracunda melena, con sus brazos, entre las piedras secas de este país, entre los desnudos huesos que machacan otros huesos, entre los tambores de piel humana en el país ocupado por el siniestro cacique de Zempoala. No, Octavio, el sapo no es inmortal. A causa tan solo del hecho vivo, viviente, mágico, de que Martín Dosal, este maestro, en cambio, si lo lea, este muchacho preso, este enorme muchacho libre y puro. Y así, en otras celdas y otras crujías, Octavio Paz, en otras calles, en otras aulas, en otros colegios, en otros millones de manos, cuando ya creíamos perdido todo, cuando mirabas a tus pies con horror el cántaro roto, ay, la noche de México, la noche de Zempoala, la noche de Tlatelolco, el esculpido rostro de sílex que aspira el humo de los fusilamientos, este grandioso poema tuyo, ese relámpago, Octavio, y el acatamiento hipócrita, la falsa consternación y el arrepentimiento vil de los acusados, de los periódicos, de los sacerdotes, de los editoriales, de los poetas consejeros acomodados, sucios, tranquilos, que gritaban al ladrón y escondían rápidamente sus monedas, su excremento, para conjurar lo que se había dicho, para olvidarlo, para desentenderse, mientras Martín Dosal, entonces de 15 años, de 18, no recuerdo, lo leía y lloraba de rabia y nos hacíamos todos las mismas preguntas del poema. ¿Solo el sapo es inmortal? Hemos aprendido desde entonces que la única verdad por encima y en contra de todas las miserables y pequeñas verdades de partidos, de héroes, de banderas, de piedras, de dioses, que la única verdad, la única libertad es la poesía, ese canto lóbrego, ese canto luminoso. Vino la noche que tú anunciaste, vinieron los perros, los cuchillos, el cántaro roto caído en el polvo, y ahora que la verdad te denuncia y te desnuda, ahora que compareces en la plaza contigo y con nosotros, para el trémulo cacique de Zempoala, has dejado de ser poeta. Ahora a mi lado, en la misma celda de Lecumberri, Martín Dosal lee tu poesía. Cuarenta años bastaron para convertir al hombre en genio. Silvestres revueltas pasan con una velocidad asombrosa de la inspiración amorosa a la genialidad musical.
Noche desesperada y sola, mi amor. Siento tu cuerpo junto al mío, tu cuerpo tibio y liso, tus piernas enlazadas, ávidas, tu sangre tumultuosa. Mis manos te oprimen, te rodean, te buscan. Mis labios húmedos en tus labios húmedos. Tu cuerpo estremecido, anhelante bajo mi caricia infinita, larga, lenta, lenta. Tus ojos velados, tu voz apagada, tu queja, más, más, infinitamente, inacabablemente, mi amor. El olor de tu cuerpo me enloquece como un vino martirizante. Quisiera absorberte, beberte hasta la última gota. Mi cuerpo está en ti, indisoluble. Te busca hasta la raíz de tu ser. Tus manos se han vuelto locas en mis cabellos. Tiemblas como una hoja quemada. Bésame sin piedad. Muérdeme, grita, llora. Mis uñas se clavan en tu carne, carne bendita, carne dolorosa, carne mártir, carne de nuestros hijos. Ahógame ilusión infinita, deseo sin nombre. Nuestros cuerpos están húmedos y cálidos, sudorosos y vencidos. Toda la vida, deja que la noche caiga sobre nosotros, apretados, locos de placer. Henchidos de vida, de amor. Estréchate más a mí y duerme en mi corazón. Duerme, mi vida única, y déjame coger tus manos entre las mías. Duerme, ángel eterno. Noche desesperada y sola, mi amor. Noches desesperadas y solas. Silvestre. Su partida. Murió Silvestre. Y el trigo ondula su nombre en las praderas. Y luego, el pan lo sabe. Todos los árboles de América ya lo saben. Y también las flores heladas de nuestra región ártica. Las gotas de agua lo transmiten. Los ríos indomables de la Araucanía ya saben la noticia de ventisquero al agua, del agua de planta a fuego, de fuego a humo. Todo lo que arde canta, florece, baila y revive. Todo lo permanente, alto y profundo de nuestra América lo acogen. Pianos y pájaros, sueños y sonido, la red palpitante que une en el aire todos nuestros climas. Tiembla,
y traslada al coro funeral. Silvestre ha muerto. Silvestre ha entrado en su música total, en su silencio sonoro. Hijo de la tierra, niño de la tierra. Con un sonido nunca oído. Con el sonido de lo que fuiste, hermano. Tu corazón de catedral nos cubre en este instante como el firmamento, y tu canto grande y sonoro, tu ternura volcánica, llena toda la altura como una estatua ardiendo. ¿Por qué has derramado tu vida? ¿Por qué has vertido en cada copa tu sangre? ¿Por qué has buscado como un ángel ciego golpeándose contra las puertas oscuras? ¡Ah, pero de tu nombre sale música! Y de tu música, como de un mercado, salen coronas de laurel fragante y manzanas de olor y simetría. En este día solemne de despedida, tú eres el despedido. Pero tú ya no eres. Tu noble frente falta. Y es como si faltara un gran árbol en medio de la casa del hombre. Pero la luz que vemos es otra luz desde hoy. La calle que nombramos es una nueva calle. La mano que tocamos desde hoy tiene tu fuerza. Todas las cosas toman vigor en tu descanso, y tu pureza subirá desde las piedras a mostrarnos la claridad de la esperanza. Reposa, hermano. El día tuyo ha terminado. Con tu alma dulce y poderosa lo llenaste de luz más alta que la luz del día y de un sonido azul como la voz del cielo. Tu hermano y tus amigos me han pedido que repita tu nombre en el aire de América, que lo conozca el toro de la pampa y la nieve, que lo arrebate el mar, que lo discuta el viento. Ahora son las estrellas de América tu patria, y desde hoy tu casa sin puertas. Thank you.
crisálida hecha de cine y danza, surgió una hermosa Rosaura, delicada, retando al viento. Encontró en la adversidad su destino. Descubrió que la sal de la tierra nos pertenece, como nos pertenece la luz de la aurora, y dio al feminismo unas enormes alas blancas de rosauras. ¿Cómo empezaría mi historia si ni siquiera tiene principio? En estos arroyos mi abuelo criaba ganado antes de que llegaran los colonizadores anglos. Nuestras raíces en este lugar son más profundas que la mina, más que el pozo principal. Esta es mi aldea. Cuando era niña se llamaba San Marcos. Los anglos lo cambiaron por Sing Town. Sing Town, Nuevo México, Estados Unidos de América. Este es nuestro hogar. La casa no es nuestra, pero las flores son nuestras. Me llamo Esperanza, Esperanza Quintero. Estoy casada con un minero. 18 años ha dado mi marido a esa mina. Sus años más felices, solo a cambio de dinamita y oscuridad. La tierra que ocupa ahora la mina era propiedad del abuelo de mi marido. Ahora pertenece a la compañía. ¿Quién puede decir cuándo empezó mi historia? Yo no lo sé. Pero este día lo recuerdo como el principio del fin.
Aquel día recuerdo que tuve un deseo, un pensamiento pecaminoso, malvado. Rogué a la Virgen que me perdonara por ello. Deseé que mi hijo no naciera. No, en este mundo no. Apenas sé nada de estas cuestiones que se están discutiendo, pero los hombres van a votar algo que puede que hagan las mujeres o pueden que no. Así que me parece justo que se permita votar a las mujeres. Son ellas las que tendrán que hacer el trabajo. ¿Y qué es peor, protegerse en la falda de una mujer o caer de rodillas ante el patrón? Estás dispuesto a rendirte, estás dispuesto a caer en la lucha. Yo no quiero morir, yo quiero ganar. Hablo de dignidad. ¿Por qué me dices a mí, quédate en tu sitio? ¿A quién le interesa no me sienta superior? ¿Y qué saco yo a cambio? No quiero que nadie me domine otra vez. Soy dueña de mí misma. Quiero levantarme y enfrentarme a todo lo que venga. Y si no puedes entender, eres tonto. Porque no puedes ganar esa huelga sin mí. No puedes hacer nada sin mí. No voy a callar. Eso sería como antes. ¿Se han dado cuenta de lo que significa ser una mujer? Y han salido corriendo. Entonces supe que teníamos algo que no podrían quitarnos. Algo que podía dejar a mis hijos. Algo que ellos heredarían. La sal de la tierra. Dentro de mí se encuentran todas las voces femeninas. El ideal de la igualdad se concentra en mi sangre. Yo soy todas las mujeres. Y yo misma. Allá estoy en aquel lugar fuera de casa, del continente, de la tierra, de la sal. Mi mundo se abrió desde afuera, desde aquellos lugares que acogieron el valor de mi trabajo final, que fue el principio de una lucha que hoy está aquí inacabada, vigente. Yo me llamo Rosaura, así como los nombres de todas las mujeres que su mente sea capaz de recordar. No solo fue la sal de la tierra, fue la lucha por la igualdad laboral, la lucha contra la discriminación racial, la lucha por la equidad de género, pero sobre todo por el amor fraternal y filial, por la unión contra la injusticia y los abusos de los que se saben poderosos frente a los débiles. Soy el grito de nuestros hijos por un mundo mejor. Las manos, que lo mismo aprendieron a cocinar y a cambiar pañales que a cortar leña. Enseñar el alfabeto, economizar el dinero, decir la oración universal o sostener el mensaje de protesta. Yo soy Rosaura, delicada, firme, femenina, madre, hermana, trabajadora, burguesa, maquiladora, gobernante y ciudadana. Quisieron callar mi voz entonces como ahora, porque la verdad incomoda al punto de colocar una cruz sobre nosotras. Quisieron pretender que no existía entonces, como ahora, porque mi presencia significa una alternativa que ya no les pertenece. Quisieron asustarme antes, así como ahora, porque creen que mi coraje viene de sus brazos y no de mi interior. Soy Rosaura. Esperanza y todas las mujeres que su memoria y su conciencia sean capaces de recordar, de admirar, de amar. La sal de la tierra nos pertenece como nos pertenece la luz de la aurora, como nos pertenecen nuestras alas blancas de rosauras. Thank you.
Thank you.